Querida familia vegana, les doy los buenos días y la bienvenida a Cocina Vegan Fácil. Los invito a suscribirse al canal, es gratis. Subimos videos todos los lunes y todos los viernes. Ahí van a encontrar muchas recetas ricas y fáciles, como la que hoy me van a acompañar a hacer. Pues, ¿qué creen? Hoy tenemos una muy picosita salsa de mango con habanero. Así que acompáñenme a hacerla. Salsa de mango con habanero. Para esta salsa de mango con habanero necesitamos un mango petacón o mango paraíso o mango ataulfo que pesen 450 gramos más o menos. Un chile habanero o si quieren poner más no hay problema. Dos cebollitas de cambray o un trozo de cebolla. 60 miligramos de agua pura o un cuarto de taza. Media cucharadita de sal fina. 2 cucharaditas de azúcar mascabado, 2 cucharadas de vinagre de manzana o vinagre blanco, un poco de pimienta en polvo, un poco de ajo en polvo o también pueden poner un diente de ajo picadito en vez del ajo en polvo y aceite vegetal. Comenzamos por retirarle con un cuchillo la cáscara al mango. Ya lo tenemos listo. Ahora lo vamos rebanando así para sacarle toda la pulpa hasta que quede el puro hueso. Ahora cada rebanada la cortamos así en cubos y los vamos reservando en un plato. Enseguida le retiramos con el cuchillo esta parte del tallo al chile habanero con muchísimo cuidado. Lo partimos por la mitad y esas mitades nuevamente a la mitad sin tocarlo porque es muy picoso. Con el cuchillo le retiramos las venas y las semillas. Si son adictos al picante, se las pueden dejar. Los reservamos en el plato. Ahora vamos con las cebollitas. Les retiramos esta punta, la desechamos, las partimos por la mitad y las rebanamos así. Las reservamos también en el plato. Ahora ponemos un sartén sobre la estufa, encendemos el fuego a fuego medio, esperamos a que caliente, agregamos un poco de aceite, agregamos la cebolla, agregamos el chile habanero y lo sofreímos por un minuto también, agregamos el mango en cubos y sofreímos por unos 5 minutos, siempre moviendo de vez en vez. Agregamos el ajo en polvo, la pimienta en polvo, la media cucharadita de sal fina, las 2 cucharadas de vinagre de manzana o vinagre blanco, las 2 cucharaditas de azúcar mascabado y movemos por unos 3 minutos. Y agregamos un cuarto de taza de agua pura. Movemos y bajamos a fuego bajito. Dejamos hervir por unos 5 minutos, moviendo de vez en vez para que no se vaya a pegar. Si ven que se va espesando mucho, así como les muestro, agregamos otro cuarto de taza de agua pura y mezclamos, moviendo de vez en vez. Pasados 5 minutos, apagamos el fuego y retiramos el sartén. Esperamos a que enfríe para poder licuarlo. Pues ya ha enfriado un poco el guiso, así que ponemos todo dentro de un vaso de licuadora de inmersión y licuamos. Lo pueden licuar en una licuadora. Si se les hace muy espesa la salsa, le pueden agregar otra poquita de agua. Y así es como nos ha quedado esta muy picosita y rica salsa de mango con habanero que enseguida les vamos a presentar. Pues vean familia, esta salsita de mango con habanero que nos pidieron mucho. Es una salsa súper buena, yo no la había probado, les voy a ser franco. Me gustan mucho las salsas y esta no la había probado. Y pues hace poco que la hizo mi madre, verdaderamente me gustó. Tienen como un sabor un poco dulcecito. Ahorita la vamos a probar enfrente de ustedes para que vean. Pero está muy buena y súper sencilla de hacer, ¿no madre? Muy, muy sencilla, sí. Ahora pues a quien le gusta mucho el picante, pues está muy buena. Así es, aquí le pusimos uno, pero le podrían poner 2, 3, 4, 5, 10, los que quieran de chiles. Y pues va a subir el nivel de picor, pero o de picante, pero queda muy buena. Así es que familia, hagan su deliciosa salsa de mango con habanero. Mándenos las fotos en Instagram, en Facebook, en Twitter y también coméntenos aquí en YouTube a ver qué tal, si les picó o no y qué tal les pareció. Y nos vemos en la siguiente video receta.
Pues familia, vamos a probar esta salsita de mango con habanero, así a lo macho, sin galletita, sin pan, sin un taco, sin nada más que así, tal como vino al mundo. Voy a quitar para que la puedan ver. Chequen nada más la consistencia. Es una salsita con habanero. El habanero es de los chiles más picosos que tenemos en México, ¿verdad, madre? Yo creo que sí. Muy, muy picoso. Este es muy clásico en la península de... Bueno, allá en Quintana Roo lo usan mucho en Mérida. ¡Qué bárbaro! ¿Cuánto chile comen, verdad, allá? Ay, sí, la verdad. Pero bueno, vamos a probar y vamos a ver qué tal. Ya me está dando así como que comezón por todos lados. Pero es que, fíjense que yo, por ejemplo, si es un chile así solito, no sé si a ustedes les pase. Si agarro yo un chile verde, por ejemplo, un chile jalapeño, o le muerdo, me pica, o sea, me pica porque como que no tiene saborcito, o sea, como que y pica, pues a lo no puedo decir la palabra. En cambio, si son salsas, sí las aguanto, fíjense, salsas así por muy picosas, sí las aguanto. Entonces vamos a ver si así, ya estoy sintiendo así cosquillitos. Vamos a probar cucharada así. Ay, de salsa. Creo que se está derritiendo la cuchara, madre. Antes de que se derrita la cuchara, vamos a probarlo. Una, dos y... ¡Ah! ¡Uy! Sí, vemos que se enciende todo rojo. Ay, siento como que va quemando todo por acá. Ay, ya va por acá. Ay, ya está sintiendo. Creo que ya voy al baño. No es cierto. Sí, está picosita, ¿eh? Pero rica, bien rica. Está picosita, pero me puse rojo, creo. Sí, ¿ah? Sí. A ver si no sale vaporcito por aquí. Está bien rica, familia. Se la super recomiendo. Déjenme les cuento una pequeña historia de cómo es que yo empecé a comer salsas. Porque antes, cuando era niño, como hasta los 12, 13, quizás 14, todavía no comía chile. No me gustaba el chile. Odiaba el chile porque decía, ¿cómo pueden comer chile? ¿Cómo pueden ser tan masoquistas de comer chile si se siente feo, no? Entonces, yo decía eso. Pero una ocasión, mi papá me llevó a un ritual. Porque es de ritual de iniciación. Quien come chile necesita un ritual de iniciación, es como entrar a una secta. Entonces fuimos una ocasión fuimos en una ocasión a un lugar y era temprano, mi papá quería desayunar y que me lleva con una sacerdotisa, bueno, una señora que hacía sopes más bien. Yo digo que era sacerdotisa porque mi papá le pidió, quiero un sope con salsa roja y uno con salsa verde, uno para mi hijo y otro para mí. Entonces la sacerdotisa le puso así el sopecito, es de maíz, lleva frijolitos, le puso salsa verde, salsa roja, pero le ponen así a pasto y entonces nos los dio. Y yo empecé a comer, yo le di la primera mordida y sentí como que me iba al nirvana. Como que dije, esto está raro, pero está padre, o sea, padre. Pica, pero sabe. O sea, sí sentí de verdad que veía al dios del picante. Entré en la iniciación y me encantó. Con decirles, fíjense, mi papá comía chile, ma. Mucho, claro. Mi papá comía chile. Mi papá estaba mordiendo el sope con salsa roja y dijo, en la torre. Está picosísimo. Mi papá se puso rojo. Sudaba, le salía vaporcito por los oídos y dijo, no, yo no puedo. Y yo, cuando volteó a verme, a ver si yo ya me había desmayado, yo estaba comiendo mi último pedacito de sope verde, así de... ¡Qué delicia! O sea, ¡qué delicia! Mi papá me pasó su sope rojo. Me lo pasó. Me dijo, ¿cómo te lo pudiste? Me lo pasó. Y yo dije, venga para acá. Me comí el verde y el rojo y dije, Dios mío, ¿por qué había yo perdido de tanto gusto, de tanto nirvana? Y desde entonces, en esa iniciación, yo soy del picante. No sé si a ustedes les sucedió una historia igual. ¿Cómo empezaron a comer picante? Cuéntenoslo. Creo que tenemos historias de cómo nos iniciamos en esto, algunos mexicanos. Hay unos que empiezan desde bebés, ¿eh? Desde bebés. Ya les dan así su picandito. Hay otros que empezamos más tarde. Hay otros que nunca. Hay otros. Tú no comes mucho chile, ¿no? Yo no. Tú no. Y a mí me gusta un picosito apenas, que no me haga sufrir, porque no, muy pico. Eso yo ni lo pruebo, ¿eh? No, yo ahora sí, si no como con picante, que no está del todo bien, ¿eh? Tampoco. Pues si no como con picante, siento como que yo le pongo así salsita hasta mi licuado de chocolate.
Yo mero. Pero es que de veras lo picante es delicioso. Para quienes estamos en esta secta, me entenderán. Para quienes no, dirán, estos cuates están locos. Pero para quienes estamos en la secta del picante, me van a entender que sin picante no hay sabor. Querida familia, me quedo comiendo mi deliciosa salsa de mango con habanero después de esta pequeña historia. No sin antes decirles que subimos videos todos los lunes. Todo, ya hasta se me hizo como que la lengua se me derritió un poquito de la punta. Todos los lunes y todos los viernes subimos videos, recetas nuevas. También tenemos tienda en línea cocinaveganfacil.com. Métanse, tenemos varias cosas. Tenemos levadura nutricional, tenemos, fíjate, otra vez se me fue el levadura nutricional. Tenemos harina de garbanzo, harina de tapioca, tenemos algas spirulina, tenemos 100% orgánica, tenemos azúcar del fruto del monje, 100% también natural. Tenemos vitaminas B12, cloruro de magnesio. En fin, métanse y van a ver cosas bien, bien buenas y con promociones también. Métanse cocinaveganfacil.com. Yo me quedo comiendo. Denos un like. Un like. Creo que la cuchara se derritió de verdad. Denos un like. Bueno, esta salsa, para los que les gusta el picante, está light, porque yo le puse un habanero. Sí. Uno. Sí, hay quien le pone tres y le deja las semillitas. Las semillitas y las ve. Quien haga eso, pues va a ver al dios del chile mucho más rápido. Pero va a ir con la diosa de porcelana más rápido de lo que creen. Quien le entendió, le entendió. Querida familia, les doy un like. Digo, no, ustedes denme un no, ya no sé ni lo que digo. Denos un like, compartan con todo el mundo para que entren a esta secta del picante, prueben esta deliciosa salsa de mango con habanero y nos vemos en la próxima video receta. Yo me sigo comiendo mi salsita. Me gustó, madre. Me puse rojo, pero me gustó. Híjole, está buena. Y eso que tiene un chile nada más, fíjate. Si les gustó este video donde hoy me acompañaron a hacer esta muy picosa salsa de mango con habanero, pues es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, es gratis. Subimos videos todos los lunes y todos los viernes. Ahí pueden encontrar muchas recetas ricas y fáciles como esta que hoy me acompañaron a hacer. Así que los esperamos. Madeleine Colón, te enviamos un gran saludo. Un gran saludo para ti, Guadalupe Torres. Xavi Ruano, otro gran saludo para ti. Un gran saludo para ti, Ceci Velasco. María de la Paz Vega, también un gran saludo para ti. Un gran saludo para ti, Sandra Guzmán. Lourdes Zúñiga, también un gran saludo para ti. Un gran saludo para ti, María Gina. Alicia Chiroque, otro gran saludo para ti. Y por último, un gran saludo para ti, Adriana YM.